Bueno, otro prendete más, el prendete número 153. Seguimos cumpliendo las 150 ediciones, ya las pasamos. Y bueno, y hoy estamos solos. Las chicas están estudiando y bueno, nosotros quedamos con el camarógrafo de acá, el amigo Ulibarri, solito, como perro malo hemos quedado, compañero, ¿eh? Bueno, esto es una chanza. Ya sabemos que las chicas tienen que estudiar, tienen que rendir. Y bueno, y nosotros queremos adelantar porque nos vamos al Festival Federal del Folclore en Carmelo. Nos vamos este fin de semana y le vamos a traer todas las imágenes de eso, que es muy, pero muy emocionante, no solo el folclore en sí, las canciones, sino también lo que se vive en los desfiles y todos esos 2 días, 23 y 24, que ustedes lo van a tener en pantalla. Bueno, y hay algo que nos duele mucho, y nos duele mucho porque es algo triste y es algo que nos llega muy profundo. Se fue el maestro Rubén Pérez. Se fue alguien que estuvo muy cerca de Prendete con nosotros desde los comienzos, viajó a los grandes eventos que hicimos en Uruguay, participó en los que hicimos en Zárate, siempre nos acompañó en cada acto de los residentes uruguayos. Y bueno, la vida tiene esas cosas, nos lleva a alguien que vale mucho, que valía enormemente en la música como persona. Y hoy este programa se lo dedicamos a él, a Rubén Pérez. Y empezamos el programa recordándolo de esta manera, con un aplauso enorme y con el corazón puesto en ese recuerdo que fue un gran hombre, un gran padre de familia y a la familia un beso grande. Estamos con ellos acompañándolo, pero lo acompañamos de esta manera, en lo que nosotros sabemos hacer. Televidentes, aquí estoy para decirles lo que tenemos esta semana en el blog. Tenemos festivales en Uruguay, que ya le habíamos dicho anteriormente. También tenemos de Carumbe la semana que viene en Campana, que van a estar dando todo un espectáculo muy lindo. También van a encontrar lo que no nos gusta en el blog, unas imágenes de la ciudad que por ahí no tendría que estar pasando.
Bueno, también estuvimos recordando las 100 ediciones, donde estuvo Graciela Sureda, también estuvo Cristina Zitarrosa, la hermana del fallecido Alfredo Zitarrosa. Bueno, recuerdos muchos, ¿sí? Porque prácticamente, él me crió, nos llevábamos muchos años. Así que bueno, creo que me enseñó todo lo mejor que aprendí de la vida, me lo enseñó mi hermano. Éramos muy compinches, nos llevábamos muy bien y bueno, yo lo amé y lo sigo amando muchísimo. También despedimos al capitán Martford, que estuvo Josef Neme con él, así que están las fotos en el blog. Y bueno, pueden venir a visitarnos. La dirección es www.islasola.blogspot.com. Bueno, y también tenemos el término feliz de la Escuelita de Estética, que ya va a tener su lugar propio. También estuvimos con el diputado nacional, doctor Carlos Raimondi, que también va a estar la noticia en el blog. Así que no se olviden de ver Prendete por www.surtv.com.ar. Si se fijan, pueden ver también que al costado tenemos link de turismo para que puedan viajar al Uruguay o a otros lugares y puedan hacerlo fácilmente. También tenemos historia para que conozcan un poco y también les vamos agregando algunas noticias de algunos lugares, comentando cómo son y qué momentos lindos pueden pasar allí. También pueden encontrar las noticias del señor presidente Tabaré, que no se va a postular para la reelección de la presidencia, y del señor Lacalle, que va por las internas del nacionalismo. Estuvimos con Graciela Sureda, que ahora se va a Europa con su obra Estrella Negra, que también está relacionada con don José Gervasio Artigas. Y despedimos al maestro Rubén Pérez por el lamentable fallecimiento, que dirigía la banda municipal y la banda de prefectura, así que nuestros saludos a la familia y demás. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Un beso, chao. Y también pasamos por el almacén, y en el almacén encontramos a esos artistas zaratinos.